Buenas tardes. Vamos a hacer esta pequeña entrega por una pregunta que nos hacen en un debate que tuvimos precisamente en el canal. Alguien nos pedía que enumeráramos las tres características más importantes que nosotros pensamos que tiene y que ha demostrado hasta ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si yo tuviera que meter en una bolsa solo tres características de Andrés Manuel López Obrador, yo diría esto. Y que además esas tres características significan una ruptura con los gobiernos anteriores que había tenido este país por décadas. Una ruptura total. Un cambio total de dirección del gobierno. Un giro de 180 grados. Yo diría, primero, Andrés Manuel López Obrador no es una persona frívola. No está rodeado de frivolidades, no está rodeado de lujo, no está rodeado de riquezas. Su pareja, su esposa, la persona que lo acompaña, tampoco es una persona frívola, no anda buscando aparentar, no anda buscando alimentar su ego, no anda buscando trepar en un estatus imperialista banal, nada que ver. Tampoco su familia, no tiene una familia de gente frívola, roba cámara. Aquí no tenemos un presidente como aquel que tuvimos, cuya familia era filmada por grandes centros comerciales de España, de Europa, de los Estados Unidos, comprando bolsas de miles de pesos, mientras el pueblo hambriado miraba expectante en las redes aquella vida suntuosa de la familia presidencial. No estamos repitiendo eso. Estamos frente a una persona que realmente no vive de frivolidades. La segunda característica que yo dije a Andrés Manuel López Obrador es que Andrés Manuel López Obrador no es una persona mediocre. Estamos frente a un individuo que no necesita que le dicten un discurso. Estamos frente a un sujeto que no necesita un teleprompter, que no necesita que le vayan pasando un texto para él ir leyéndolo y aparentar frente a las cámaras o frente al pueblo que sabe lo que no sabe, que conoce lo que no conoce. Es una persona que no busca ningún tipo de estas manifestaciones. Estamos frente a alguien que tiene más de 10 libros escritos, que tiene un profundo conocimiento de la ideología, de la política, de la historia de México, de los pueblos de México. Y eso yo pienso que es una ruptura total con los gobiernos anteriores que nosotros habíamos tenido. Estamos frente a alguien que en las mañaneras se le hacen preguntas hirientes y responde con tranquilidad, con paciencia y con honestidad. Estamos frente a un presidente que cuando los organismos, cuando las organizaciones populares, por ejemplo como la CENTE, exigen, como es su derecho, sentarse con el presidente a discutir demandas históricas que no se le han cumplido, se sienta con ellos, se pone de acuerdo, establece fechas, establece una agenda, cumple los elementos de esa agenda. Y en tercer lugar, estamos frente a una persona, yo diría que decente y honesta. Se dijo que se iba a buscar la solución del caso Ayotzinapa y fue de las primeras medidas que se tomaron. Ahí está la comisión trabajando. Ya el otro día alguien me dijo en una conferencia, pero ¿y qué está pasando? Porque eso no termina. Nosotros vemos que esa comisión no lleva a ninguna parte. Esas son manifestaciones de mala fe, opiniones de mala fe. Eso lleva una investigación y hay que esperar. Se dijo que se iba a vender al avión presidencial, ahí está. Se dijo que se iba a bajar el sueldo de los burócratas, ahí está. Se dijo que se iban a desarrollar programas para atender a los más desvalidos, a los más empobrecidos, y se están desarrollando esos programas. Se dijo que se iban a buscar oportunidades de estudio para los más pobres de este país, y ahí están las universidades modernas. Se está cumpliendo con ese acometido, con esa promesa. Son muchas las cosas que se pudiera decir del poco tiempo que lleva Andrés Manuel en el gobierno. Y muchas otras las que podamos discutir, los pros y los contra, la derecha y la izquierda. Ahí están los fifis en la calle marchando, sin que un policía les dé un golpe, sin que les echen agua. Ahí andan haciendo, caminando su pena, ¿no? Por las calles, Vicentito Fox, ¿no? ¿Cuándo en este país alguien había visto a la derecha, a los grandes enriquecidos, a los grandes raperos de la historia en una calle haciendo un bloqueo, haciendo una marcha? ¿Cuándo?
Estamos frente a un país donde por primera vez en la historia la gente que tiene dinero está protestando. Y eso es un indicador importante. Eso significa que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Que la propuesta fundamental de Obrador fue para que todos estemos bien, primero los pobres. Por el bien de este país, primero los pobres. Yo considero que estas características que tiene este hombre ya son una enorme ganancia. Sé que vendrán errores. Sé que habrá cosas donde cometamos equivocaciones. Tal vez haya áreas que no se atiendan a tiempo con la premura suficiente y se generen conflictos y se generen tal vez ansiedades o disgustos en las personas. Pero tengo la confianza de que este hombre va a sentarse cada vez que haya un disgusto a discutir con la gente y a buscar la mejor solución para todos. Este no es un presidente que se va a esconder de las críticas. Este no es un presidente que se va a esconder de su pueblo cuando su pueblo diga esto no se ha hecho o hay que hacer tal cosa. Se va a sentar, va a aceptar los señalamientos que se le hagan, va a corregir lo que haya que corregir y vamos a avanzar en esta dirección. Por eso considero que estas son tres características que yo resaltaría del presidente. Le damos las gracias por seguirnos en nuestro canal, por estar con nosotros, por darnos la confianza. Ya superamos los 1000 suscriptores, eso nos llena de mucha alegría. Bienvenidos todos los que quieran estar aquí en este espacio de debate. Nos vamos y nos vemos en la próxima entrega. Buenas tardes.